Hola Jorge, buenas tardes. La verdad es que ha sido una mañana de muchos nervios aquí en Ciudad Juárez. Ya mismo les contamos a ustedes si finalmente se ha presentado en este lugar o no Eduardo Hernández, pero antes permítame que hablemos con la protagonista de esta historia, Lorena Ríos, y su abogado han puesto todas las esperanzas hoy aquí para tratar de demostrarles a todos ustedes que su hijo Gael es el hijo del director musical de Los Tigres del Norte. Si nos estuviese escuchando, Eduardo, con el corazón en la mano, ¿qué le dirías? Que por favor ya, que en sus manos está terminar ya con esto. Te toques el corazón por el niño, porque en tus manos está terminar ya con esto, porque has gastado más en abogados que en lo que ya le pudiste haber dado a Gael. Lorena Ríos explota. Ante nuestras cámaras hace un llamado a Eduardo Hernández, integrante de los Tigres del Norte y, según sus propias palabras, padre de su hijo al que no reconoce. Lorena, ¿cuándo conociste tú a Eduardo? En el 96. Fui a un concierto y ahí fue un... Pues yo le digo que fue un clic. A partir de ahí fue una relación que te puedo decir que terminó hasta que yo empecé con lo de la demanda. ¿Él nunca te llegó a ver embarazada? No. Él, cuando vio a mi hijo, lo vio cuando tenía yo creo que un mesecito de nacido. ¿Y él aceptó que fuera su hijo? Sí, sí, él en ningún momento tuvo una duda que fuera de él. Se lo llevé, me dijo que le daba mucho gusto, que a él le gustaría continuar con la relación. ¿Cuándo cambió de opinión? Cuando él procedió con la demanda. Él me iba a comprar una casa, ya él tenía que firmar nada más, y al siguiente día me entregaron la llave de mi casa. Y me dijo que no, que él me esperara, me tenía que esperar porque estaba en proceso de divorcio y que no sabía cómo iba a quedar económicamente. ¿Y no vuelves a saber de él? No, ya procedí legalmente. La lucha de Lorena Ríos y de su hijo Gael comenzó hace 12 años en El Paso, Texas, donde una prueba de ADN determinó que no existía ningún parentesco entre el vocalista de Los Tigres del Norte y el pequeño. El juicio se reabrió años más tarde en Ciudad Juárez. No existía la toma de muestra de las dos partes. En la primera ocasión no compareció el padre. Entonces se admitió que se siguiera el juicio en México, donde ordenaron que se haga nuevamente la prueba de ADN. Hoy es el día. El juez ha citado al Tigre del Norte a hacerse una prueba de ADN a las 11 de la mañana. Si no comparece, entonces se señalaría una nueva fecha, se le multa. Ya para la segunda fecha se operaría lo que sería el arresto. ¿Cómo crees que sería justicia? Yo no creo que esté pidiendo nada que sea fuera de lo justo. No creo que sepa las limitaciones que ha tenido que pasar mi hijo. ¿Tiene 17 años a día de hoy? Sí, es músico en un mariachi. Ese es uno de sus sueños, el llegar a ser como su papá, como sus tíos. De esto hablaremos en un segundo, pero me está pidiendo Alex precisamente porque sucedió algo en Ciudad Juárez. Alex, te escucho, adelante. Les pido paso, Jorge. Sí que ha venido, a pesar de que el representante de los Tigres del Norte ha tratado de desviar la atención, nos dijo que esto era un tema del pasado. Sin embargo, ha venido y acaba de terminar en estos momentos esa prueba de ADN a la que se ha sometido para reconocer o no a su hijo Gael, y está saliendo. En estos momentos vamos a tratar de hablar con él. Hola. No van a hacer ninguna declaración. Perfecto, no van a hacer nada, ¿no? Bueno, pues estamos obviamente tratando de hablar con él. No han hecho ninguna declaración, está bien rodeado por sus abogados, también por familiares, pero ya lo han visto, se van de aquí sin decir absolutamente nada. Habrá que... Eduardo, por favor. Bueno, pues habrá que esperar ahora a los resultados de esas pruebas, que seguramente estarán dentro de 2 semanas, lo están viendo. Eduardo finalmente ha asistido, estamos aquí en Ciudad Juárez, se lo está contando suelta la sopa. Les devuelvo la conexión al estudio, Jorge. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angelique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli, y más cuando en sus redes...